El ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, reiteró que uno de los objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente es trascender y construir el modelo postpetrolero planteado en el Plan de la Patria. Lobo indicó que para ello los constituyentes construirán la base jurídica para establecer el nuevo modelo económico y superar el esquema rentista, a su juicio, heredado por la Cuarta República. Precisó que la constituyente generará las condiciones para que Venezuela pueda independizarse económicamente, las cuales pasan por entablar un diálogo con diferentes sectores empresariales del país.